Empezamos entonces. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por participar. Este es el coloquio Antropología Social y Antropología Rural de los 60 y 70, Orígenes, Testimonios y Recorridos. Tenemos el honor de tener hoy de invitada a María Rosa Neufeld, invitado a Alejandro Balazote. Ahora los presento con más detalle. Esta actividad es organizada por el Seminario de Antropología Social, Antropología Rural, que yo soy profesor adjunto. Y a la vez es también organizada por el programa Etnicidades y Territorios en Redefinición de la sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la facultad y por el equipo Pueblos Originarios del SIDAC CV, que también nosotros integramos. María Rosa es profesora consulta de la facultad, fue docente titular de Antropología Sistemática 1, investigadora en el área de Antropología Política y Antropología de Educación. Alejandro es profesor titular de este seminario de Antropología Rural y Antropología Sistemática 2, Antropología Económica. Es uno de los directores del programa Etnicidades y Territorios que antes mencionaba. Bueno, yo coordino la actividad y quería mencionar también, bueno, por un lado, la enorme colaboración de la Secretaría General y en particular de Javier Moscoso por el soporte virtual, que bueno, supongo que llegó para quedarse en estos 2 años y ahora ya se está utilizando también de manera mucho más asidua, y toda la Secretaría General, por supuesto, el apoyo, como antes mencionaba, tanto de la CV como del Instituto de Ciencias Antropológicas en lo que hace la difusión de esta actividad. Y después, bueno, desde ya todo el equipo que integra el seminario, Alejandra Pérez como jefa de trabajos prácticos, y después están también Josefina Galucci, Matías Alpín, Sofía Barisco, Sasha Chernavsky, Luciana Quispe, Valeria Herrera como adscriptes del seminario. Y después también tenemos integrantes de los equipos UBASIP que integran también el equipo docente del seminario, ¿no es cierto? Así que bueno. Le damos ya la palabra a la invitada, al invitado, y reitero también que esta actividad me parece sumamente importante porque por las temáticas que se ven en el seminario en relación al origen de la antropología social y antropología rural, y que tenerlos de partícipes con la vasta experiencia que poseen es un verdadero lujo. Así que bueno, nada, gracias y agradecer nuevamente, darles la bienvenida y ya les doy la palabra, arranca creo que María Rosa, ¿no es cierto? Bueno, Sebastián y a todos y todas los integrantes, las integrantes del seminario, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación que me encantó aceptar. Quiero respetar los 20 minutos y en este sentido, dado que el título de esta actividad es Antropología Social y Antropología Rural de los 60 y 70, Orígenes, Testimonios y Recorridos, quiero algo así como compartir con ustedes una especie de tip o de guiño de complicidad respecto de los planos a tener en cuenta, que a mi entender, para hablar de esto, deberíamos tener un primer plano, que es el panorama político global de los 60 y de los 70, el panorama político de la Argentina en esos mismos periodos, para luego referirnos a la antropología en general. En los 60 y los 70 y a la antropología en la Argentina en los 60 y los 70 y qué pasa al mismo tiempo con la antropología rural. Hete aquí que esto es muy complejo y muy largo y de ninguna manera cabría en varias multiplicaciones de los 20 minutos. Simplemente quiero dar algunos indicios de en qué estoy pensando. Cuando hablamos del panorama político del general de los 60 y 70, compartimos seguramente que me estoy refiriendo a la larga posguerra de la Segunda Guerra de 1940, que termina en 1945, larga posguerra que incluye la llamada Guerra Fría.
entre los países de Occidente y la URSS, que todavía existía. Luego incluye también la larga descolonización de los imperios coloniales que se habían ido constituyendo en los siglos y décadas anteriores, lo cual incluyó etapas pacíficas, pero también movimientos revolucionarios de importancia. Y también incluye movimientos revolucionarios post-descolonización. Dentro de esto, seguramente compartimos también que uno de los momentos cruciales en América Latina es el triunfo de la Revolución Cubana, que sucede en 1959, es decir, justamente marcando uno de los hitos que estamos tomando en cuenta. Si seguimos desplegando esto así muy ampliamente en los 70, podemos recordar el Mayo francés con todos sus sucesos concomitantes, por ejemplo, en la Argentina, el Cordobazo de 1969, y en términos internacionales, perdón, porque de vez en cuando voy a ser desprolija, en términos internacionales. Como continuando esa saga de descolonización y movimientos de los cuales participa en muchos casos de manera crucial el campesinado, la guerra de Vietnam, en la que los yanquis son, en la que como continuación de los episodios de Indochina, entre vietnamitas y franceses, los yanquis son derrotados por primera vez de manera explícita. En la Argentina debemos recordar para esos periodos algo que empieza antes, pero que es fundamental. Es decir, si nosotros habláramos de la década del 60 en la Argentina, yo la iniciaría en 1955, con la caída de Perón, con el derrocamiento de Perón, y la concluiría en 1966 con el derrocamiento de Illia, presidente radical que había asumido el poder. Es decir, perdonen, para hacerlo de manera más clara, este periodo que inició en el 55, para referirme a la década del 60 en la Argentina, es algo así como la continuidad de una secuencia comenzada en la década del 30, en la que una y otra vez golpes militares cancelan los gobiernos llegados al poder por vía democrática, por medio de elecciones, periodo que de alguna manera había tenido continuidad con las dos presidencias de Perón que terminan en el 55. Entonces, este periodo que se inicia en el 55 y concluye en el 56 con el derrocamiento de Illia, tiene un episodio que solemos recordar que atañe a la universidad, que es la noche de los bastones largos, la noche en que la policía, el ejército entran a las facultades y se hacen cargo los militares y sus acólitos civiles del gobierno de la universidad. Esto en la Argentina podemos
considerar también que a medida que avanzamos hacia los 70, se lo hace en medio de una organización cada vez más clara de los sectores, de diversos sectores sociales, entre ellos la clase obrera, que reclama la vuelta de Perón, cosa que se efectúa. Y se efectiviza, efectúa, que se efectiviza con la asunción de Perón como presidente electo y su muerte en medio de este periodo presidencial en 1974. Este periodo se completa con la compleja presidencia de Isabel Perón, acompañada por algo que antecede a la dictadura que se hace cargo en el 76, que es el avance cada vez más brutal de la AAA, una asociación ilícita que ejercía su violencia contra obreros universitarios, quien apareciera como peligroso. Bien, en medio de todo esto hay antropología. Hay antropología fuera de la Argentina, que es, reconozcamos que donde nace, una antropología que en los 60, en términos internacionales, va desprendiéndose del auge del estructural funcionalismo que la antecedía, avanzan el estructuralismo levistrociano que en los 60, por un lado, encuentra una rápida adhesión también fuera de la antropología, pero que tan rápidamente avanza en su prestigio como en las críticas que lo van a ir socavando. Esta antropología de los 60 va a tener otra característica y es que no había desaparecido para nada el difusionismo unilineal que caracterizaba las décadas anteriores. Dentro de esto, el marxismo previo a los 60 no aparecía como interesante debido a los límites que le imponía el estalinismo hegemónico. Dentro de la URSS y los ámbitos ligados a su presencia. La muerte de Stalin en 1953 va a hacer aparecer un pensamiento marxista que no había sido visible con anterioridad por la selección de los contenidos que había hecho el estalinismo. Y esto, las lecturas de Marx, del joven Marx, de textos pocos conocidos, etcétera, etcétera, es lo que también acompañaba a ese auge del estructuralismo levistrociano. Todo esto ustedes saben que se combinaba, que se mezclaba, y también junto a esto aparecían otras voces, de las cuales quiero mencionar quizás simplemente la de Balandier, voces críticas del estructuralismo, pero que iban acompañando a esa antropología que de alguna manera iba quedando atrás, es decir, la antropología que había construido la imagen del primitivo, entre comillas, ustedes saben que no me tengo que expandir en esto, y que empezaba a preocuparse por los campesinos,
los campesinos en como formando parte de una compleja situación rural en la cual no estaban solos, sino en relación con aquellos que ejercían diverso tipo de exacciones sobre su producción. O bien seguían a esos campesinos que avanzaban hacia las ciudades, no solamente es decir, este era un fenómeno que sucedía internacionalmente, y entonces las migraciones, por ejemplo, en Latinoamérica, que llevaban a los habitantes de las zonas rurales, a los conurbanos de las ciudades, generaban un nuevo sujeto de la investigación antropológica. En medio de todo esto se desarrolla la antropología en la Argentina con características que ustedes saben que no corresponden exactamente a lo que nos cuentan los manuales que hablan de la antropología francesa, británica o norteamericana, que en la antropología argentina, especialmente en Buenos Aires o La Plata, la presencia de la escuela histórico-cultural en boca o en manos de sus controvertidos cultores, genera también presencias y ausencias muy importantes. Dentro de todo esto, ¿qué sucede con la antropología rural? Es decir, y ahora me refiero nada más que a la Argentina, porque no quiero ni siquiera mirar el reloj para darme cuenta que me quedan exactamente 5 minutos. Suponiendo que empecé a las 5. En la Argentina, los que fuimos estudiantes de las primeras promociones, yo no pertenecí a la primera, sino a la segunda, cuestión que en su momento tuvo mucha importancia, invisible, por supuesto, desde tanto tiempo después, pero para mí vale. Es decir, para los que fuimos miembros de estas primeras cohortes, el campesinado existía como productor de artesanías, de historias, de relatos, de tradiciones. Y los textos que utilizábamos dividían el país en porciones o en áreas culturales vinculadas con esta producción material fundamentalmente. Esto tenía que ver con el hecho de que el aura de primitividad que venía del concepto de primitivo, de alguna manera también se expandía sobre lo que fundamentalmente se consideraba objeto de la disciplina del folclore. No estoy hablando de los cultores que ustedes conocieron y que seguimos leyendo dentro del folclore, sino del quien era nuestro profesor en su momento, un miembro del Ejército de Salvación llamado Armando Vivante. Pero esto, de alguna manera, era superado por los estudiantes en sus lecturas de lo que se producía internacionalmente, tanto sobre el folclore como sobre el campesinado. Sí, me pareció que alguien quería hacer una pregunta o una intervención. No. ¿Por qué? Porque en realidad distintos integrantes de estas primeras promociones, como los que fueron al norte argentino llevados por la FOM, uno de los profesores, o como los que fuimos al Chaco a buscar indígenas, pero nos encontramos
con los habitantes de las zonas rurales, como los que yo encontré en mi trabajo de campo de tesis de licenciatura en la ahora famosa Napalpí, en Quitilipi. De alguna manera nos encontrábamos con que los huichí o los tobas, como se los, digamos, los matacos o los tobas, como se los llamaba en ese momento, en realidad los com, eran llamados tobas, eran parte de la población que se ocupaba durante buena parte del año en tareas que implicaban una migración a otros lugares del país a realizar la cosecha del algodón y volvían a las tierras de la colonia indígena en donde se esperaba que ellos mismos fueran cultivadores de su propia autosubsistencia y se emplearan en los campos algodoneros de las vecindades. Con lo cual, de alguna manera, el contexto, el contacto con la realidad, por llamarlo de alguna manera, superaba a la pobre teoría de quienes habían sido nuestros profesores. Y esto se complementaba también con el acceso que, pese a todo, teníamos muy amplio a la bibliografía y a las problemáticas. Pienso en que tanto los clásicos del culturalismo como Redfield, por ejemplo, como los críticos de los clásicos del culturalismo como Oscar Lewis o Stavenhagen, estuvieron a nuestro alcance, así como las perspectivas influidas por el marxismo, y que nos permitieron entrever que quizás lo más importante que estaba a nuestro alcance y que valía la pena estudiar era el hecho de la sujeción de los campesinos, de los habitantes, en que no quiero hablar de campesinos porque tendría que definir, y no tengo tiempo como para cerrar, estoy cerrando. Digamos, que estos habitantes de las zonas rurales, objeto de distintas formas de sujeción, como la hacienda heredera de la hacienda colonial, por ejemplo, emprendían en esos momentos movimientos de reivindicación política que eran más que interesantes, que eran de alguna manera estaban relacionados con la fuerte influencia de los movimientos de descolonización, con participación campesina de los que se sabía y de la influencia de la Revolución Cubana. Amén, porque no tengo que seguir hablando. Bueno. Para mí sí, ¿eh? Yo, si querés continuar, cerrá tranquila. Digo, María Rosa, digo, Sí. si querés continuar para redondear, continuá, no hay problema. Yo me. No, prefiero que hables vos y en todo caso, si hay lugar, Bueno, alguna pregunta. Bueno, yo también quiero agradecer y me siento raro agradeciendo en la medida en que tengo una situación, no diría como Marco Yen, un no lugar, pero podría decir un no docente, porque estoy en transición. Soy profesor titular, pero estoy en proceso de ser profesor consulto, por lo tanto soy un híbrido, pero quiero agradecer en particular a la cátedra, a Sebastián, a Alejandra, que han bancado esta cátedra en momentos en que yo estaba ocupado en la secretaría. Y quiero agradecer a María Rosa que haya participado, que esté participando en este panel. Y la verdad que yo quiero expresar el agradecimiento y la admiración que tengo por María Rosa. Por modestia, ella comentó hoy. La noche de los lápices,
y yo quiero hacer referencia justamente a su trayectoria y a su participación. El 29 de julio de 1966, la policía entró en la universidad, hubo una intervención de la universidad y muchos docentes se quedaron compartiendo ese momento dentro de la universidad con un gobierno de facto. María Rosa fue de los docentes muy valientes que no se quedaron, que renunciaron, y eso implicó postergar proyectos académicos, proyectos personales, ¿no? Entonces, me parece que es bueno reconocer estas cosas, y este es un momento para reconocerlo, para decirlo, y decir que, bueno, que a partir de eso inició un proyecto, un tránsito de una carrera de fuerte compromiso político y fuerte compromiso institucional, y del cual yo me siento deudor porque aprendí de eso. Así que bueno, dicho los agradecimientos, no voy a ser tan sistemático como María Rosa, que hilvanó perfectamente los distintos momentos históricos, generales, políticos, con los relacionamientos que hay en la producción teórica y las escuelas. La verdad que había ordenado un poco el papel de qué es lo que iba a decir, con una cuestión también bastante autocentrada, autorreferencial, que tenía que ver con cómo se vivió la década del 70 en relación a la antropología y al contexto social y político, como bien dijo María Rosa. La verdad que hablar de la década del 70 es difícil, porque la década del 70 yo creo que es una de las más partidas, porque una cosa es el periodo dictatorial de la anteúltima dictadura militar, que es 70, 71, 72, hasta que se dan las elecciones en 1973 y gana el peronismo. Ese peronismo dura hasta 1976, pero la verdad que hay que hacer un corte. En el 74 cambian las cosas de una manera abrupta, y en el 75 no les cuento. Entonces, ese mismo periodo hay que partirlo en dos, y después en el 76, ya con todos los resortes del Estado, se diseña toda otra política que tiene que ver con los mecanismos de represión, que tiene que ver con la implementación de un modelo económico totalmente distinto al que se había implementado con lo que se planteaba con el gobierno peronista, que era un proyecto en las cuales entre la UIA y la CGT se diseñaba el plan Helbert, donde era un proyecto de determinados controles estatales sobre la economía. Y eso tiene un correlato con lo que sucede con la antropología, pero la antropología argentina, como bien señaló María Rosa, a veces estaba en otra sintonía totalmente distinta de lo que estaba pasando en los centros donde se producía teoría, donde se investigaban determinadas cosas, y particularmente incluso dentro de procesos dictatoriales como los que se daban en Brasil. La antropología brasileña pudo desarrollarse de una manera muy distinta, aún dentro de un proceso militar, a cómo se desarrolló en Argentina, ni que hablar de México. Entonces, toda la producción latinoamericana, en definitiva, no tenía mucho que ver con lo que acá se estaba haciendo. ¿Y qué se estaba haciendo acá? Y la verdad que lo que se estaba haciendo era una antropología totalmente divorciada de las condiciones socioeconómicas actuales, es decir, reales en ese momento, donde la figura del primitivo, que era el indio, era concretamente era una externalidad al sistema capitalista, era una cosa, digamos, un relicto del pasado también, ¿no? No era un sujeto social con derechos, un sujeto social político, un actor económico y político, no tenía vinculaciones con estructuras, en esa figuración de esa antropología, no tenía conexiones con las estructuras políticas y las estructuras económicas que se estaban dando en ese momento. Y quiero decir que, bueno, que concretamente la antropología de la década del 70 y en la relación con la antropología rural era
central del desarrollo de una antropología social que no existía en términos de un desarrollo importante, para poder pensar en una antropología rural. Lo concreto es que en la década del 70 hay algunas investigaciones que desarrollan gente en general formada, muchos formados en el exterior, Leopoldo Bartolomé, Archetti y Stollen, Ebe Besuri, en lo cual se empieza a discutir cuáles eran las características de nuestra población rural, cuáles eran las características, concretamente se discutía la existencia de campesinos, la figura del farmer, la figura del el estanciero o la producción latifundista. Y lo cierto es que detrás de fondo de eso, el trasfondo que se estaba discutiendo de eso, ¿por qué se hacían esas investigaciones? No era que se hacían esas investigaciones porque era una discusión meramente conceptual, sino que concretamente había un desarrollo político en ese momento tan importante y tan corrido acerca de a lo que ahora consideraríamos como una cuestión absoluta, de absoluta vinculación con izquierda, que lo que se estaba discutiendo era concretamente qué elementos conceptuales se podían forjar para producir una reforma agraria. Esto no es solamente que se está dando en la universidad, sino que en paralelo a eso hay movimientos que están apuntando a procesos de organización que estaban planteando concretamente una redistribución en términos territoriales y una redistribución en términos de la renta que se produce a partir de eso, que lo avalaba. Pero esas investigaciones duran muy poco, se dan en el año 73, 72, 74, 75, digo el 72 porque ya se habían relajado los controles. Pero en realidad los mecanismos de tensión entre los controles políticos y los mecanismos de represión no es que se están totalmente alejados aún en esta primavera democrática. Pensemos que en agosto del 1972 se produce la matanza de Trelew, el genocidio de Trelew, ¿no? Donde fusilan directamente a 16 compañeros. Yo recientemente tuve que ver la película Trelew, La fuga que fue genocidio, de Arrutia. Y es muy interesante ver cómo dos formatos políticos se estaban discutiendo en ese momento. Como por un lado estaban los miembros de las organizaciones armadas, que son los que propician la fuga, pero por otro lado estaban todos los presos que eran sindicalistas, presos políticos, con Trosco a la cabeza. La interacción entre un formato del cierto desarrollo del foquismo con cierto desarrollo de partido de masas es la tensión que después se va a dar y que deriva también con la cuestión movimentista que tiene el peronismo, es decir, la síntesis que produce el peronismo entre, en ese momento que se planteaba de manera utópica, entre los mecanismos foquistas y la situación movimentista, es decir, donde las organizaciones armadas de cuño peronista tenían inserción en la universidad con la JUP, en la juventud sindical, en el Frente Barrial y también en las organizaciones que estaban propiciando el cambio rural, el cambio en el escenario rural. Entonces, creo que eso es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasaba con la antropología en ese periodo? Y yo tengo que decir que la verdad que yo estudié del año 74, ingresé, en el 74 nos sacaron de la universidad sin reconocernos que éramos alumnos regulares de la universidad y volví a ingresar en el 75. La carrera que yo iba a estudiar era sociología, la sociología la cerraron, entonces ahí nos reunimos unos cuantos, esto lo conté en una reunión en las jornadas de los 50 años, nos reunimos un grupo que veníamos cada uno de cada lado y alguien dijo, lo más parecido a sociología es antropología. Y ahí en manada, éramos ocho, me acuerdo, en manada nos anotamos los ocho en antropología, pero la verdad debo decir, cuando yo me anoto en antropología no tenía la menor idea de lo que era la antropología, pero no podía definirla directamente, estoy diciendo que no podía definirla. Bueno, volvimos a,
Empezamos a estudiar y, y la derecha, que se había recluido en el CONICET durante esta primavera democrática, primavera democrática en cuyo escenario estaba totalmente corrido hacia la izquierda. El Frejuli estaba planteando la reforma agraria en su plataforma electoral. Estamos hablando de un corrimiento muy hacia una agenda muy, muy particular. Y entonces les decía, volví a la derecha después de haberse recluido en CONICET y se hace cargo de la universidad que había estado conducida por el peronismo. Y lo concreto es que es una antropología en la cual hay figuras como Marcelo Gormida, que la producción teórica, la fenomenología que planteaban era una fenomenología que hacía eje en la incapacidad para comprender racionalmente digamos, los pensamientos, la estructura, la cultura de cualquier, de lo que ellos llamaban los primitivos. Y tenía una posición teórica absolutamente macartista. Yo siempre cito, voy a leer un parrafito de Gormida, que tiene un texto que se llama Fenomenología, y dice, lo que hay de común en todas las tentativas de atribuir el sentido racional al hecho etnográfico, enfatizo el sentido racional al hecho etnográfico, es el reduccionismo. El reduccionismo es la consecuencia necesaria de toda tentativa de comprensión racionalista de la cultura. Repito, de toda la tentativa de comprensión racionalista de la cultura. Podemos distinguir distintos tipos de racionalismo. De lo irracional de la cultura, cuya naturaleza y mecanismo dependen de los hechos, categorías culturales, sectores del conocimiento, actividad del espíritu en los cuales se busca una explicación. Hay, por ejemplo, y acá comiencen a registrar esto, hay, por ejemplo, un reduccionismo psicologista que busca la explicación en lo irracional de la cultura, en la psiquis del hombre. Hay un reduccionismo sociologista que ve en los nexos de carácter social el sentido racional de los hechos culturales. Hay un reduccionismo historicista que busca el sentido y la explicación de la cultura en su devenir y la racionalidad de un hecho cultural en su historia. Y hay finalmente, y acá fíjense el claro macartismo que ya aparece en el párrafo, y hay finalmente un reduccionismo economicista que ve la cultura como un epifenómeno o concreción de las relaciones de carácter económico de sus integrantes o de sus grupos. Estas son las corrientes marxistas. En este esquema es que nos enseñaban a nosotros antropología. Por eso digo que uno debe evitar ser muy omnipotente y pensar que es absolutamente autodidacta, porque nada de lo que enseñaron sirvió, o casi nada de lo que enseñaron sirvió, pero lo cierto es que uno se formó con otra gente, porque empecé diciendo entre los agradecimientos que uno es deudor de María Rosa y de muchos otros también, que vinieron del exilio, que tenían otras formaciones, que prestaban libros, que discutíamos textos, y así nos fuimos haciendo con este periodo inicial en la década del 80, del cual Sebastián puede después completar, porque vos cursaste directamente con el nuevo plan de estudio, ¿no es cierto? Que ya tiene otra, obviamente, una perspectiva totalmente distinta de esto. Digo esto, esta fenomenología, esta antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, y como bien señaló María Rosa también de La Plata, tenía un claro diálogo con cierta historiografía militar, es decir, esta concepción del primitivo como una externalidad está también vinculada a una historiografía que habla de la lucha contra el infiel, la lucha, la lucha contra contra el salvaje en las fronteras. Hay un diálogo en esa historiografía militar, hay una colección de Udeva de 12 libros sacada durante el periodo de la dictadura militar, de la última, digo ahora, donde lo que se dice directamente son las barbaridades que pueden decir, solazándose con la gloriosa campaña del desierto, ¿no? Es más, como el ejército tenía toda la campaña del desierto, la Armada estaba celosa y publicó un libro de un tal Walter acerca de una excursión de un barco que va por el río Limay y vuelve. Y ese es todo el relato del libro de Udeva. Los pueden consultar si miran el catálogo.
Lo concreto es que esta lucha con las fronteras del indio, en realidad en la década del 70, también tiene su revival, que es cómo procesaba la universidad, la facultad y la antropología argentina los conflictos con Chile, por ejemplo. En 1979 estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile, con la dictadura chilena, por el conflicto limítrofe de las islas del sur, ¿no? Que se evitó por la llegada del cardenal Zamoré. En el año 79, también es el centenario de la campaña del desierto, y entonces se da desde la Facultad de Filosofía y Letras toda la organización de algo mucho más macro que se llamó Marchemos hacia las Fronteras. Es decir, el diálogo que es entre la antropología fenomenológica y la historiografía militar tiene su correlato y concreción en la articulación de una práctica política específica que es organizar desde la Facultad de Filosofía y Letras las excursiones de los estudiantes en el esquema y en el programa de Marchemos hacia las Fronteras. Fronteras con fronteras, la validación de la corporación militar. Y por último, creo que estoy en tiempo, sí. Sí, así se dejamos un poquito de tiempo para alguna pregunta o algún Dale, comentario. bueno, hago un comentario acerca de la experiencia que me tocó en el Chaco, después que María Rosa cuenta lo que contó tan exacto. En fines de la década del 90, yo voy al Chaco a hacer un trabajo de relocalización de 400 familias, que eran, no, eran 800, 400 familias criollas y 400 familias, de las cuales casi el 98% eran COM. Y lo concreto que empiezo a pensar y empiezo a ver y a rastrear, digamos, los mecanismos de reproducción de esas unidades domésticas que prácticamente tenían muy poca diferencia en cuanto a sus actividades con las cuales se sostenían, con las cuales de las cuales vivían. Y empiezo a constatar que anteriormente sembraban algodón. Y sembraban algodón y lo vendían, obviamente, eran pequeños productores, muy pequeños productores. Y también después que cosechaban su algodón y lo vendían, la mayor parte de ellos iba a la cosecha del algodón a una zona que se llamaba Castelli, ¿no? La ciudad de Castelli, muy próxima a Castelli, quiero decir, no, no es que se llamaba, muy próxima a Castelli. Concretamente, cuando yo voy, es durante el menemismo, es decir, no sé si recuerdan, el menemismo se caracterizó por tener una equivalencia de un peso un dólar. Entonces, lo primero que a mí me surgía era la necesidad de pensar esos mecanismos de reproducción que tenían, esas prácticas que tenían, esas estrategias que tenían las unidades domésticas, relacionarlas en términos internacionales con el mercado internacional del algodón. ¿Qué estaba pasando con el algodón? ¿Qué pasaba con el algodón? ¿Cuál era el precio internacional y cómo había fluctuado antes y cómo probablemente evolucionara a partir de ahí? Y concretamente no cultivaban más algodón. Y no cultivaban más algodón porque no había precio. Nadie les compraba el algodón. O sea, teníamos dos fenómenos. No cultivaban más el algodón en su parcela porque no había precio. Y no iban a cultivar a Castelli porque había dado un proceso de mecanización, la composición orgánica del capital. Algo de esto habla Íñigo Carreras. Y habían dejado de emigrar por eso, pero no cultivaban porque no tenían precio. Entonces, lo que quedaba claro, y esto lo digo de manera en las clases didácticamente, que para comprender procesos sociales de amplio rango, yo no podía limitarme a estudiar las unidades domésticas en sus prácticas actuales, sino que tenía que pensar el mercado internacional del algodón, tenía que pensar la política cambiaria que desarrollaba el Estado argentino, que estaba el peso sobrevaluado, y por lo tanto eso incidía, esas dos cosas directamente,
directamente incidían en que esas estrategias no eran válidas porque nadie les compraba el algodón y tenían que hacer otras cosas, como la marisca, como ir al monte. Entonces, lo interesante de frente a la fenomenología que planteaba los relictos del pasado, o pensaba externalidades al sistema económico, y al sistema político, lo concreto que yo para explicar eso necesitaba tener información del mercado internacional del algodón, la política cambiaria que iba a implementar el modelo menemista y cómo se aplicaba regionalmente a partir de las estructuras políticas provinciales y municipales. Bueno, digo esto y después la seguimos con preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ambos desde ya. Las exposiciones. Bueno, estos 10 minutos que quedan, 12 minutos que nos quedan, vamos a utilizarlos para, bueno, poder hablar un poco más, y así que no sé si hay alguna pregunta, también quienes están por el YouTube, en el chat pueden dejar alguna pregunta, y acabo de escribirlo en el chat, así que bueno, si alguien quiere, están los estudiantes aquí, los estudiantes del seminario, parte de los integrantes del equipo docente y también de la cátedra, pueden hacer alguna pregunta, hacer alguna consulta, y si no también, como decía, por el chat. ¿Algún comentario también? Yo lo que iba a preguntar, porque surgió un poco, lo hablábamos en la cursada del seminario. Sí, Fernanda estaba levantando la mano. Ah, no lo vi, perdón, no te vi. Fernanda, te doy la palabra. Sí, no, bueno, primero gracias por dejarme ingresar. No, simplemente un comentario. María Rosa decía, hablaba de la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Pero que Argentina partía del 55, bueno, y después Alejandro hablaba de las posiciones a favor de la reforma agraria acá. Creo que también habría que introducir en ese contexto, o situar históricamente, lo que implicó el triunfo de la unidad popular en Chile en el 70, uh-huh, y la reforma agraria en Chile, así como lo que implicó, bueno, el golpe de Estado en el 73. No, simplemente ese comentario, y gracias. Totalmente. Sí, yo creo que era gracias, un momento. Fernanda, por la intervención. Gracias. Yo creo que era un momento, en realidad, como señaló María Rosa, era un momento en el cual se estaban dando en muy poquitos años, desde el Mayo Francés, la Primavera de Praga, las luchas contra, no solamente la guerra de Vietnam, sino las luchas, no solamente la descolonización, sino las luchas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, el flower power, es decir, toda una cuestión contracultural, es decir, parecía que la revolución estaba mucho más cercana de lo que realmente estaba, ¿no? Había mucha gente que pensaba que esa sociedad se podía cambiar en un plazo relativamente corto. Yo creo que eso era un clima de época que bueno, que después obviamente... Y esto se engancha con el proceso latinoamericano, ¿no? No, las luchas no son solamente en Argentina, sino que se dan en muchísimos países de Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica. Sí, perdón. Sí, yo quisiera quizás agregar algo a esto que dijo Alejandro. No solamente sucedía esto en nuestro entorno más mediato, sino que en el entorno inmediato existía la misma convicción. Es decir, yo no mencioné, pero debería haberlo hecho, que una de las cuestiones que marcó la antropología de los 70 en la Argentina, creo, fue la creación en el 69, en medio de dictadura todavía, de la carrera de antropología de Mar del Plata, cuyo creador y director fue Eduardo Menéndez. Yo fui docente ahí hasta su clausura en el año 75, año al que ya hizo mención Alejandro,
Y una de las características de nuestro trabajo allí es que más de la mitad de nuestros estudiantes se habían proletarizado, término y concepto y actividad y convicción de ese momento. Es decir, trabajaban jóvenes hombres y mujeres, hijos de los hoteleros acomodados de Mar del Plata, trabajaban como obreros y obreras en las fábricas en las que se hacía conserva de pescado, limpiando pescado, las mujeres y los hombres, los varones que eran nuestros alumnos, trabajaban en las canteras de Mar del Plata. Esto más la incorporación de muchos y muchas de ellos a la lucha armada. Preparando el material para lo que iba a decir y que el espacio no da para seguir hablando mucho, yo encontré algo que me costó encontrar en mi casa, que es esto, no sé si se alcanza a ver, parte sí. De mi propio entusiasmo de esa época. En el año 72, al que hacía mención Alejandro, yo publiqué junto con Lisquet y Menéndez, y siguen las firmas, este número en la revista Transformaciones de corta existencia del Centro Editor de América Latina, y lo que yo había escrito se llamaba Movimientos Campesinos Contemporáneos, es decir, movimientos revolucionarios del campesinado. Discutía ahí o me hacía cargo de toda una bibliografía que discutía la posibilidad de la transformación desde abajo. Hoy en día el texto original habrá sido quizás algo parecido al estado de la cuestión de uno de nuestros trabajos académicos, pero en ese momento era un material de divulgación. Nada, quería agregar esto porque me pareció que Alejandro dio unas buenas pistas a las que podía agregar esto que se me ocurre que hoy es pertinente, ¿no? Muchas gracias, María Rosa, por la aclaración y la ampliación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna aclaración, alguna pregunta. Si quieren, les expositores, agregar algo. Estoy mirando el chat y no ha habido... Yo quería hacer una pregunta, Sebastián. Sí, por supuesto. Bueno, primero agradecer realmente porque creo que estos espacios son muy importantes, recobrar también la memoria institucional de la facultad. Bueno, para los que somos... De otra franja de edad, recordar estas cosas también viene muy bien. Había trazado María Rosa esta influencia del contexto en la producción académica, ¿no? Quería traerlos un poco más hacia acá y preguntarles cómo ven ese impacto de los cambios de contexto que habían hablado de la Segunda Guerra, después la caída del Muro de Berlín. ¿Cómo ustedes, si nos pueden tirar algunas pistas de cómo ven el impacto de los cambios de contexto en la antropología a partir de los mediados de los 90 en adelante, en relación al enfoque del tema que ustedes tratan, digamos. Quizás me refiero a un minuto antes de los 90, o una década, si puede ser un minuto, una década. Cuando comienza a funcionar la carrera de antropología a mediados de los 80, en el año 84, 85, con el triunfo, con la finalización de la dictadura y el comienzo del gobierno civil, la mayoría de los
equipos de investigación que se crean en ese momento, a diferencia de lo que hubiera sucedido tiempo atrás, tienen como eje problemas vinculados con derechos que se reclaman. Es decir, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, a saber qué pasó con los desaparecidos, etc. Y quizás la continuidad de eso es la importancia que en las investigaciones de la facultad o en una parte de las investigaciones, que creo que es importante, sigue teniendo la cuestión de la desigualdad y las relaciones de poder como algo que tiene que ser esclarecido eventualmente para ser modificado. Podría agregar que me parece que en el periodo que estás planteando hay un momento que a partir de, no sé si exactamente es contemporáneo, uno podría ponerlo un poco antes o un poco después de la caída de los socialismos reales, como dicen los cubanos, que tiene que ver con, por un lado, la crisis de los grandes paradigmas, y eso sirve para desvirtuar cualquier producción que borde el marxismo. En particular, cuando se habla de los grandes paradigmas fundamentalmente criticados es el marxismo. ¿No? Como que atrás es una gran sutileza para tener un mecanismo macartista, en definitiva. Y además, por otro lado, la participación y la creencia de la posibilidad de la tercera vía, ¿no? Estoy pensando en Giddens asesorando a Tony Blair. Es decir, ese laborismo que se planteaba que podía desarrollarse fuera de los estados socialistas y la vía capitalista. Y el fracaso de Tony Blair es el fracaso de esa, también de esa concepción, en definitiva, que tiene que ver con la producción teórica de Giddens, ¿no? Donde, por un lado, aborda determinadas problemáticas, pero luego el planteo, en definitiva, es la renuncia a concebir determinados esquemas en los cuales los mecanismos de contradicción son centrales para explicar las cosas. Y esto bordea alguna cuestión filosófica, es decir, los mecanismos de contradicción son un punto nodal para empezar a entender procesos de amplio rango. Y esos procesos de amplio rango pueden ser recortados, pueden ser misturados, y además, en el caso de Giddens, es el compromiso directo de ser un intelectual orgánico de esta tercera vía, que obviamente fracasó, y lo que derivó es en los estados absolutamente el neoliberalismo que campeó por Europa por mucho tiempo, y que fue prácticamente el desarme de los estados de bienestar, o que queda reducidos a otra cosa de lo que eran inicialmente, ¿no? Bueno, por la hora vamos a ir la disponibilidad del YouTube, y también, bueno, los estudiantes venimos ya desde hace porque es en el marco de la cursada, vamos a ir cerrando. Yo quería agradecer nuevamente, por supuesto, a Alejandro y a María Rosa. Es un placer, un honor tenerlos acá, y la charla que se ha dado, que se puede profundizar en otro espacio. Justamente, por supuesto, nos interesa tener una copia de ese cuadernillo, María Rosa. Por supuesto que se pide una copia y donde se pueda también socializar. Y bueno, agradecer nuevamente a quienes han hecho posibles este espacio, a la Secretaría General de la Facultad, al Instituto de Ciencias Antropológicas, la difusión, a la CV, a través de también de que somos un equipo SIDAC, y me había quedado mencionar al inicio quienes integran el equipo docente, no como adscriptes, sino como parte del equipo, por ser parte de los UASIT, Juan Engelman, del seminario, ¿no es cierto?, Antropología Social y Antropología Rural, Juan Engelman, Gloria San Martino,
Gloria Mancinelli, Macarena Manzanelli, Julia Coya, Sasha Chernavsky y Luciana Quispe. Me había quedado mencionarlos, así que lo hago mencionarlas, así que lo hago ahora. Bueno, y agradecer nuevamente a todos por este espacio y esta rica charla, y nos volvemos, por supuesto, a encontrar, y va a estar disponible en el YouTube de la facultad. Así que bueno. Quiero una última cosa. Sí, claro. Yo al inicio dije que estaba en transición, y lo que quiero es expresar la alegría que tengo de que el cargo que tenía hasta hace unos meses fue ganado por Sebastián, y me pone muy feliz porque sé que está en muy buenas manos, una persona muy, muy capaz y muy, muy trabajadora y una excelente persona, y que él continúe en la cátedra a mí me pone realmente muy contento. Nada más, eso. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a usted. No, bueno, muchas gracias, María Rosa. Muchas gracias a ustedes. No. Y cerramos entonces la actividad, y gracias a todos.